Hola, ¿qué tal, chicos? Hoy vamos a estar haciendo un dulce de calabaza como para chuparse los dedos. Exquisito, 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 exquisito. Y miren quién viene entrando aquí. Mi pichoncito. Mi chef más pequeño. Vamos a ponerte tu delantal. Sí. ¿Tú vas a ayudar a papá? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias a esos nuevos suscriptores que se han suscrito esta semana y a todas esas personas que están mirando y aún no son suscriptores de nuestro canal de Cocinando con Iván. Los invitamos a que se suscriban para que no se pierdan ni un solo video que nosotros subamos a la plataforma. Ahora sí, nos vamos con los ingredientes. Y estos van a ser los ingredientes. Calabaza, vainilla, pizca de sal. Ustedes saben que todos los dulces llevan una pizca de sal. Maicena, azúcar y leche. La calabaza ya la tenemos ya blandita ya. Fíjense, para ustedes saber que ya la calabaza está lista ya. Te meten así, la cucharita, mira cómo se clava solita por ahí para adentro. Yo la sancoché con cáscara. Ahora voy a quitarle la cáscara. ¿Por qué la sancoché con cáscara? Porque la cáscara en la calabaza es un poquito dura. ¿No es verdad, papi? Sí. Es dura. Entonces, ahora me sale facilita, facilita, facilita una vez que ya la sancochamos. Bueno, ya aquí tengo ya la calabaza sin la cáscara. Ahora vamos a pasar a echarla en la batidora. Vamos a echarle un poco de leche. Bueno, y vamos a empezar a batirlo. Vamos a revolverlo un poquito. Vamos a batir un poquito más. Y ahora vamos a pasar a echarle lo que es la maicena. La maicena, vamos a echarle una cucharada y dos cucharadas y media. Dos cucharadas y media de maicena vamos a estar echando. Por cada batidora que hagamos de esta calabaza con lechita. Porque nos va a quedar como si fuera una natilla. Y ustedes verán ya cómo va a quedar ya.
Y esto queda con un sabor que, wow, esto queda riquísimo. Bueno, ahora sí, una vez que ya la batimos ya, quiero que vean cómo está por dentro. Miren. Ahora vamos a llevarlo al fuego. Vamos a llevarlo ahora aquí al fuego. Y vamos a poner la candela bien bajita. Bien bajita, recuerden. Y vamos a estarlo revolviendo constantemente para que no se nos pegue. Hasta que empiece a espesar. Y vamos a echarle lo que es la segunda batidora. Seguimos revolviendo. Recuerden siempre con la candela bien bajita para que no se nos pegue. Nosotros lo que queremos es que espese. Ahora voy a echarle lo que es el azúcar. Bueno, primero vamos a echarle la puntita de sal. Una puntita pequeñita de sal. Ahora vamos a echar el azúcar al gusto ahí. Esto es un dulce que queremos que quede bien dulce. Y ahora vamos a echarle el chorrito de vainilla. Ustedes van a ver ahora, cuando haya especie, yo voy a preparar un caramelo con azúcar prieta y se lo voy a echar por arriba, y eso una vez ya que se enfríe, lo metemos para el refrigerador, y eso frío así de refrigerador es una delicia. Bueno, las personas que ya lo han probado, me imagino que sepan lo que yo estoy diciendo. Esta receta me la enseñó mi abuela Rosa hace ya varios años atrás. Y yo la he hecho varias veces aquí en la casa y wow. Es una delicia. Y vuelvo y te repito, para esas personas que no le gustan la calabaza, como a mí en particular, que no me gusta la calabaza. Esto no sabe a calabaza.
Miren ya lo espesa que está ya. Yo no he parado, a pesar de que corté el video, yo no he parado de revolverlo. Llevo 20 minutos parado adelante de fondo revolviéndolo. Disculpen, el humo hace que la imagen distorsione. Vamos a alejar un poquito la imagen. Yo lo que quiero que ustedes vean lo espesa que está. Ya cuando ustedes ven que está así espesito ya, ya es hora ya de apagar el fogón ya. Apagamos el fogón, mira ya lo espeso que está. Y entonces vamos a esperar a que se enfríe. A poderlo entonces pasar para el envase donde queremos refrigerarlo. Y antes de refrigerarlo, echarle todo lo que es el azúcar, que más el caramelo hecho de azúcar que vamos a hacer por arribita, que ese es el toque final. Ya una vez que le echemos el caramelo, entonces sí lo refrigeramos, pero tenemos que esperar primero a que se enfríe. Bueno, vamos a esperar aproximadamente como una hora a que se enfríe y después seguimos con la receta. Bueno, y aquí he hecho un poco de azúcar en el sartén. Le puse la candela bien alta para que se quemara el azúcar y hacer un poco de caramelo. Ya nuestro dulce ya está listo ya. Lo dejamos reposar por una hora y media, porque cuando fui en una hora todavía estaba un poco caliente. Bueno, en lo que se derrite el azúcar les voy a mostrar el dulce cómo quedó. Mírenlo ahí. Ustedes ven cómo quedó espesito. Ahora cuando quememos el azúcar se lo vamos a echar por arriba. Y vamos a echarle un poquito primero por arriba, después vamos a coger una cuchara, vamos a revolverlo un poquito para que coja un poco de caramelo, lo que es por dentro. Y entonces después vamos a terminar con el caramelo por arriba y ya. Ahí lo vamos a dejar un rato, unos 5, 7 minutos máximo, para que se refresque un poco el caramelo. Y después vamos al refrigerador ya a refrigerarlo ya. Ya nuestro azúcar empezó ya a derretirse. No porque lo está haciendo yo, pero este dulce queda muy rico. Muy, 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 pero muy rico. Se lo recomiendo mucho. Este dulce es para comerlo bien frío. No a temperatura ambiente. Tú te lo comes como tú quieras, pero como mejor es bien frío de refrigerador. Bueno, ya nuestro caramelo ya está listo ya. Y no vamos a esperar que se nos queme, ¿ok? Ya cuando ustedes lo vean así ya, vámonos para adentro. Vamos a apagar el fuego. Estamos echando el caramelo ya. Vamos a revolverlo para que el caramelo le llegue hasta abajo. Este caramelo le da un sabor espectacular. Ya, este caramelito que nos queda ahora se lo vamos a echar por arriba.
Digamos por aquí. Y listo. Miren nuestro dulce cómo quedó. Exquisito. Y bastante que se hizo. Es una fuente bien grande. Pero nada, eso aquí en la casa lo que dura son 3 días máximo. Esto enseguida se acaba porque nos encanta. Recuerden que para más videos como este, suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita para que cada vez que subamos un video le puedan notificar. Nos vemos en otra receta.